The Champions. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la pedazo de previa del partidazo que se disputa mañana a las 9 de la noche, hora española. Ahora, sin embargo, pondré también los horarios en diferentes partes del mundo, entre el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. En este vídeo analizaremos... Maldita moto. Analizaremos alineaciones probables tanto del Real Madrid como del Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Cuidado, que el Paris Saint-Germain hay varios ex-madridistas que vuelven a jugar con sus ex-compañeros. Así que quédate hasta el final del vídeo porque quiero también saber vuestra porra final. Bueno, los horarios en diferentes partes del mundo he recopilado los siguientes: Perú a las 2 p.m, en Colombia a las 2 p.m, en Argentina a las 4 p.m, en México a las 2 p.m, en Chile 4 p.m, al igual que Uruguay, España a las 9 p.m, como bien anunciado antes, en Estados Unidos, en el estado de New York 3 p.m, y en Estados Unidos por la parte de Miami 3 p.m. ¿Dónde ver este partidazo, señoras y señores, en diferentes partes del mundo? En estos canales: en Andorra, en RMC Sports One; en Argentina, en ESPN Sur y en ESPN Play Sur; en Belice, ESPN Norte, ESPN Play Norte; en Bolivia, ESPN Play Sur, ESPN Sur; en Costa Rica, ESPN Norte, ESPN Play Norte; República Dominicana, lo mismo; Ecuador, en ESPN Sur; El Salvador, en Norte, porque si tengo que decir Play ESPN todo el rato me voy a cansar, me voy a rayar la cabeza. Luego ya en Guinea Ecuatorial, en Super Sport 5 África y en Super Sport Máximo; en Guatemala, Norte; en Honduras, Norte; en México, Norte; en Nicaragua, en el Norte; España, en Movistar Liga de Campeones y en Movistar Plus; en Estados Unidos, TUDN USA, TNT USA, Unimás, Univision Now y Once TNT, BR Live, TUDN en vivo; en Uruguay, ESPN Sur; Venezuela, ESPN Sur también. Joder, con ESPN, me he vuelto loco. Hoy juega el Borussia contra el Barça. Ya sabéis, estaremos en Instagram a las 9 de la noche, hora española, en directo. Ya sabéis, mi Instagram es JKCLive y ahí pues estaremos narrando un poquito y reaccionando al partido, así que os espero allí. Y pues mañana grabaré mejor un vídeo reacción. Yo con el Real Madrid suelo hacer vídeo reacciones, la verdad. Es un partido donde hay muchas bajas, tanto para el Real Madrid como para más incluso el Paris Saint-Germain. Sí. El PSG está sin su tridente más ofensivo y vamos a ver las alineaciones probables, empezando por el Real Madrid. La alineación probable se dice que es Courtois en portería, Mendy lateral izquierdo, Carvajal lateral derecho, Militao y Vagan en la pareja de centrales, en la medular Kroos, Casemiro y James de media punta, y arriba Eden Hazard, Gareth Bale. Ya sé que mucha gente me dice, es que ¿por qué dices Eden Hazard? Porque mira, ya me acostumbro a decirlo así. Gareth Bale y Karim Benzema en punta. Os pondría mi alineación, la que yo pondría, pero realmente es que yo pondría esta misma, no pondría otra, ¿eh? La veo genial, ¿eh? La veo genial, me gusta bastante, además, siempre y cuando estén todos al máximo nivel, ¿vale? Vamos a ver la alineación que podría salir el Paris Saint-Germain, donde en una posición estoy un poco dudoso en una posición. Keylor Navas, que nada más irse vuelve a enfrentarse con sus ex compañeros en la portería. Bernat, lateral izquierdo; Meunier, lateral derecho; pareja de centrales, Daillo y Thiago Silva; pivote con Marquinhos y medios centros con Gueye y Verratti; y pues arriba en la izquierda Di María, en la derecha Sarabia, y arriba pues estoy en la duda de si va a salir Choupo-Moting o va a salir Mauro Icardi, ¿no? Igualmente, aunque no juegue el tridente arriba, que es lo más peligroso, baja Mbappé, baja Neymar, baja Cavani, pues igualmente es un tridente que hay que ir con bastante precaución porque no son cojos, ¿eh? Icardi es un buen delantero, Choupo-Moting también, Sarabia está demostrando un buen estado de forma en el Paris Saint-Germain, y Di María ya lo conocemos todos, ¿no? Así que bueno, puede ser un partido muy complicado, espero que sea atractivo de ver
Y bueno, pues es importante ganar este partido, pero sobre todo para ganar un poco de confianza. Últimamente el juego del Real Madrid está siendo bastante dubitativo. Sí que es verdad que en la última jornada de liga, pues el Real Madrid hizo una estupenda primera parte, pero la segunda dejó mucho que desear y casi le empata el Levante ante circunstancias adversas a la escasez del medio del campo del Real Madrid. Pero bueno, aquí ya hemos recuperado algún que otro jugador. Sí que es verdad que hay otras bajas, pero tenemos posiciones para cubrirlas perfectamente en esas posiciones. Así que espero que sea un partido, lo dicho, atractivo, abierto, que veamos goles, por supuesto, y que evidentemente como madridista espero y deseo que gane el Real Madrid. ¿Para qué? Pues para tener esos tres primeros puntos en la fase de grupos de la Champions League, y para también ganar un poquito más de confianza, que el Real Madrid carece de ello, y también para que el madridismo recupere un poco de confianza en su equipo, porque realmente estamos viendo que cualquier equipo nos puede pintar la cara y todo el mundo pues sospecha que jugando contra el Paris Saint-Germain pues también que nos puedan hacer un barrio de fútbol espectacular. Aunque bueno, seguramente si el Real Madrid, es que ya me lo voy a venir, si el Real Madrid gana al Paris Saint-Germain, no es que no estaba Mbappé, no es que no estaba Neymar, no es que no estaba Cavani, vale, te lo puedo comprar, pero que sepáis que tampoco son cojos, ¿vale? No son cojos. En fin, señoras y señores, vamos a hacer la porra de este partido. Yo voy a poner un resultado de un 1-2 a favor del Real Madrid. Goles de Di María. Mira lo que os digo, va a marcar Di María el primer gol. Y de por parte del Real Madrid, uno Karim Benzema y otro Eden Hazard. Así que bueno, a ver si acierto o no. Hay gente que me pregunta, ¿cómo puedo participar para hacer una quiniela contigo, JKC Live? Es sencillo, otra vez. Yo aquí suelo preguntar las porras que me diríais vosotros. Si acertáis la porra con resultado y ganadores durante en tres ocasiones y me lo demostráis con captura de pantalla, pues haré una quiniela con vosotros, o bien en directo o bien en un vídeo aparte. Así que señores, ya sabéis, pasadme vuestras fotos en caso de que hayáis acertado la porra. Y ahora eso sí, si os ha gustado esta previa, agradecería un buen like y por supuesto suscribiros al canal para no perderos ningún solo vídeo más. Ya estamos cerquita de los 100.000, va a haber sorteo, sorteazo a los 100.000 suscriptores, y evidentemente solo voy a sortear con suscriptores. Si no estás suscrito, no hay para ti. Así que nada, señoras y señores, espero que estéis conmigo también esta noche a las 9 hora española, con el partido del Borussia-Barça, que también es un partidazo brutal. Tenéis la previa también subida en el canal. Y bueno, vamos a ver qué nos acontece estos dos partidos, que son espectaculares. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.